Vamos a grabar esta sesión, video sesión del juego Big City. Un juego de 2 a 4 personas, del año 1999. Mi compañera de juegos, Eli, primera vez que lo juega, así que probablemente algunas dudas van a surgir. Ya, aquí estamos entonces con los barrios, las cartas de barrio que están aquí abajo, de la 1 a la 8. Ya nos repartimos una de cada una de las 5 primeros barrios. El barrio inicial, el barrio número 1. Midtown, el marcador de puntos de victoria, todos en cero, el verde soy yo. Y aquí están todos los edificios que están disponibles, las líneas ferroviarias y los demás barrios que van a poder construirse una vez que se construya la municipalidad, el City Hall. ¿Okay? Vamos a empezar entonces la partida. Partiendo por el jugador inicial, que soy yo. Colocamos el barrio número 2, que tiene que quedar aledaño al barrio número 1, a lo menos en 2. Puede ser así, puede ser así. ¿De qué depende? Depende de las cartas que tenga yo acá, porque puede que me coincida un barrio de 2. Son mis cartas, entonces yo creo que me coincida. Por ejemplo, esas dos, que coinciden esas dos. Y para eso tendría que hacer una maniobra como esta, por ejemplo. Ahí, para que me consigan dos cartas para poder construir un edificio más grande. Ok, tú colocas la 3. Ok. Esta es el barrio 4. Barrio 4. Chinatown. Chinatown. Ahí, Chinatown. ¿Y tú? Okay. Ya, en mi turno las posibles acciones son colocar un edificio, un parque o una fábrica. Pero los parques o las fábricas solamente se pueden ocupar una vez que esté construido el City Hall. Comenzar una línea de ferrocarril o de tranvía, pero solamente cuando esté construido el City Hall. Colocar un nuevo barrio, que son los barrios nuevos, numeraciones que están ahí. Por ejemplo, el barrio, ¿cuál falta ahora? Vendría el 6, el 7 y el 8. Solamente cuando esté construido el City Hall. Intercambiar cartas. O pasar. Cambiar cartas, tú cambias todas las cartas que tienes en la mano y puedes sacar cartas de la 1 a la 8. Siempre cuando tú juegas cartas para construir algo, luego puedes... Las cartas de Midtown 14 y Downtown 22. 14-22. 14-22. Y ahí voy a colocar... Préstame un edificio comercial. Beige. De 2. ¿Sí? De 2. 14-22. Ahí lo coloco. Este es un edificio que está en el centro de la ciudad, porque ninguno de sus costados estaría en las afueras de la ciudad. Y los edificios beige, que son los comerciales, valen, en este caso de 2 casillas, valen 6 puntos. Y por estar en el centro de la ciudad, de un punto extra. Por lo tanto, yo tengo 6, 7 puntos. Y lo marco acá, 7 puntos. Y entregué las dos cartas que van al descarte. Vamos a dejar el descarte por acá. Y saco dos cartas más. Saco dos cartas más, tengo que ver mi mano para ver qué cosa ando buscando. Algo que me sirva. ¿De qué lado? Puedo sacar de cualquier número, de la 1 a la 8. No necesariamente de los barrios que están en juego. Porque más adelante se pueden colocar nuevos barrios, entonces uno se puede ir adelantando un poco. Ya. Vamos a sacar... Máximo se pueden sacar dos del mismo color, del mismo número. Entonces yo saco, por ejemplo, dos del 50. Dos del 5, del barrio 5. ¿Ok? Y quedé con 5 de nuevo. Tu turno. Voy a construir. ¿Construir se dice? Sí, construir. ¿Puedo? Sí, muestra tus cartas primero. 13 y 31. Muestra bien. 13 y 31, ya. Ok. 6 puntos solamente. No tiene bonificación. ¿Y esto súmalo. Lo dejo ahí? Sí. 6 puntos. No tiene modificación porque es un edificio comercial y el edificio comercial en las afueras de la ciudad no es tan valioso como en el centro de la ciudad. ¿Ok? ¿Y puedo sacar dos cartas? Dos cartas. ¿De un mismo número? No. Dos decir? Cartas cualquiera, de cualquier número, de cualquier número. Máximo dos cartas del mismo barrio. Máximo dos cartas del mismo barrio. En este caso no hay problema porque tienes que sacar dos cartas solamente. El juego termina cuando se acaban, cuando los dos jugadores pasan porque no se pueden construir más edificios. ¿Vale? Tengo una pregunta. ¿Cuál? Si me saliera un parque, ya, el parque lo puedes colocar solamente cuando esté. Hasta que esté
construido el... Muéstrame el City Hall. Ese. Cuando esté construido este. Y para este lo construyes con cualquier carta, pero no te da puntos. Pero es estratégico construirlo, porque te permite abrir un montón de posibilidades y lo que coloques al lado también te sirve. Entonces tienes que tener cartas alrededor para que te puedan dar puntos. Con cualquier carta lo puedes construir, pero no te da puntos. Pero independiente de eso, puedo construir después un parque. En tu próximo turno. Ok. Yo voy a entregarte cartas. 53, que está esta. 56, ahí. Y 59, en el barrio que se llama Old Town. 3. Ahora, yo podría colocar aquí, por ejemplo, una residencial, porque tengo un borde afuera. O podría colocar un barrio comercial. Pero el residencial me da más puntos. Entonces, dame un barrio residencial de 3 casillas, los grandes. Aquí. Ya. Este tiene un valor inicial de 10 puntos. Saca tú ya 10 puntos, más 1 por estar en las afueras. Entonces, yo estoy en 7 más 10, son 17, más 1, 18. ¿Okay? Hay una ayuda a memoria que está publicada en la BGG, que está con los edificios en castellano. Ahí se pueden ver los bonos y los desbonos, dependiendo de dónde se construya. ¿Okay? Y yo tengo derecho a sacar 3 cartas. Ahora, como son 3 cartas, no podría sacar 3 de 1 o 3 de 2. Puedo sacar de cualquiera. Solamente que no puedo repetirme más de 2 cartas de un mismo barrio, ¿ok? Voy a sacar 2 del barrio 4. 1, 2. Y el otro va a ser del barrio 3. Ok, tu turno. Un barrio residencial de 2, ¿ya? Sí, 24 y 51. ¿Vale? ¿Y este estaría en las afueras? Las afueras. Basta con que esté... la regla es bastante sencilla. Ya. Basta que uno de los costados tenga el exterior de la ciudad para que esté... Ya, eso sería 6.7. Serían 7, porque... Sí, vamos... sí. 7 puntos. 4, 5, 6, 7. Ok, y ahora sacas... Saco 2. 2 cartas, distintas o iguales. ¿Eh? Mi turno. Ese juego es rapidito. Y después tenemos que colocar esa. Está muy chiquitita. Sí, las barras nuevas solamente cuando esté construido el City Hall. 41 y 45 de Chinatown, acá atrás, y voy a colocar un barrio de 2 de las afueras. Entonces sale 6 y 1, 7. Estoy en 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y repongo. Dos de barrio 3. 3 y 3. Ok, tu turno. Voy a construir 2, 46 y 42. ¿Ya? Ahí. Ok, y también están las afueras. 6. Ah, están las afueras. No, pero ¿por qué 6? Ahí nos estamos al lado afuera. Sería 7. 7. 2, 3, 4, 5, 7. Recuerda que cuando se saca una carta que tenga el mismo número. O sea, por ejemplo, la carta 22, la 33, la 44, la 55. Esa te permite construir la iglesia. Y hay dos iglesias. Y la iglesia te otorga 15 puntos, pero solamente cuando ya esté construido el ayuntamiento, el City Hall. Y siempre que sea la última casilla que se construye dentro de un barrio. Por ejemplo, si tú tuvieras la carta 33, está todo construido. Todo construido. Y ya está construido el City Hall en alguna parte, en algún barrio, cualquier barrio. No necesariamente. Ahí solamente se puede construir la iglesia, que es esta. Entrega la carta 33 y te da 15 puntos. Entonces tú tienes que de alguna forma tratar de, si tuvieras el 33, de llenar el barrio de todo, construir antes
el City Hall en cualquier parte con cualquier carta, uh-huh, y después construye esa cosa que te dé 15 puntos, ¿ok? Yeah. Estamos en mi turno. Ok, voy a hacer una cartita. Ya, voy a construir la 12. City Hall. Ok, y voy a sacar la número 6. Una del número 6. Ok, ahora que está construido el City Hall, pasa lo siguiente. A partir de ahora, todos los edificios que están mencionados debajo de la línea donde dice ayuntamiento se pueden construir. Es decir, la iglesia, los centros comerciales, que son los de color gris, el banco, el cine, el correo, los tranvías, la fábrica y el parque. Todo eso queda disponible ahora después de que se construyó el, y la iglesia también. Si quiero construir un cine, dice dos residencias adyacentes. Sí, no, adyacente. Aquí, por ejemplo, se construyó. Pero si lo pones ahí, no están adyacentes. ¿Tiene el 23? ¿Es el 23? No, tiene uno solo. Ok, yo por ejemplo voy a construir la 26. Mira, la 26. Acá tengo una residencia y un centro comercial, un negocio al lado. Y eso me permite instalar el correo. Préstame el edificio del correo. Ahí está la forma del correo. Este es el correo. Creo que este es el correo. Este es el cine. Sí, este es el correo. Ah, ya, el correo. Entonces lo coloco acá. Y esto me da 5 puntos. ¿Cierto? 5 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5. Y recupero una. Ahora, acuérdate que tú puedes empezar a construir el tranvía. Y el tranvía se construye. El primero que construye el tranvía no da puntos. Solamente da puntos por lo que tú construyes después, al lado del tranvía. La primera persona que construye el tranvía construye una sola línea de tranvía desde cualquier parte. Lo puedes pasar en cualquier parte. Lo colocas en las intersecciones. A partir de ahí, los siguientes jugadores, cada vez que elijan la opción de construir un tranvía, pueden colocar dos fichas de tranvía. 27. ¿Ya? Ya, yo voy a empezar a construir un tranvía. Ahí. Y eso sería todo. No gasté carta. Tu turno. Entonces el tranvía empezó ahí. Entre el 35 y el 36. 21. Ya. Ahí. 2. Ok. 28. Ahí va el tranvía. ¿Voy a colocar un cine? ¿Ya? ¿Qué hora puedo? Sí, está al lado de dos residencias. Te da 5 puntos. Ok. Ahí saco. Ok. Yo voy a construir la 32. Y entre dos centros comerciales, entre dos negocios, puedo instalar un banco. Préstame un banco. Ese es un banco. Colócalo ahí, en el 32. Ahí. Ya. Y eso me da, en principio, 5 puntos. Pero como tengo un tranvía, se multiplica por 2. Tengo 10. Entonces, 44, 54. Y saco una tarjetita. Ok, lo voy a hacer. Pensé que te voy a hacer, permitir que construya la catedral. ¿Estás esperando tú? Bueno, la 36. 36 entre un comercio, 36, y una residencia, lo que más me da punto entre un comercio y una residencia es un correo. Este es un correo. El otro correo, no hay más correos. Ok, ponlo ahí. Ya. Y súmame mi punto, que son
5 por 2, 10. Suma los 54, 64. A ver, perdí, 1 por 1, si se puede sumar. Ya. 33. 33. Y voy a construir. Con una iglesia y serían 30 puntos. No sé, una iglesia no se puede, no da, no da, no tiene suficiencia. ¿Sí? No, ¿dónde dice? Por 2. ¿Dónde dice? No, pues. ¿Y es que vale 15? Vale 15 nada más. No dice 15, sí. 15. Claro. ¿Seguro? Seguro. Mira, mira la ayuda de memoria. Mira la ayuda de memoria. En la iglesia no dice que sea. Mira, no sé. Las que son por dos. Ah, ah. Las que son por dos son las que están abajo, ¿te fijas? Y también las de arriba, también. Los edificios comerciales por dos, ayuntamiento, etcétera. Y los barrios también por dos, etcétera, dependiendo. Ya, tienes que recuperar tus cartas. Ya, voy a colocar el barrio 6. Este es el barrio 6. No es necesario colocarlos en orden, ¿eh? Ahora yo podría elegir el 8, por ejemplo. Pero el 6 voy a colocar. Y para eso no uso mis cartas. Díganos. Tengo que ver mis cartitas para que me sean útiles. Ahí. Ahí está, listo. Ok. Ya, yeah. ¿Y yo? Sí. 44, 43. Ya. Y voy a colocar. Y ahí tengo que dar este, por ejemplo, cuando quiero colocar. Sí, claro. Aparte de eso, coloco. No te sirve de nada, sí. Ya, bueno, colócala. Porque se nos da punto. No da, pero no, que 16. Bueno. No, pues no da puntos. No da puntos, eso da puntos. Eso... Estamos totalmente mal colocados, bueno, no importa. No da puntos porque cuando tú construyas al lado del parque, te empieza a dar puntos. Ah, ya, pero me queda todavía. Ah, pues si te queda 47, va a recibir un bono, pero lo ideal es que cuando tú la construyas más o menos un barrio vacío, cosa que tú tengas hasta cartas alrededor. Si me lo habías dicho al comienzo. Claro, entonces ahí colocar eso no da nada de puntos. Es un bono posible el usar el parque. Tú colocas el parque, tienes que planificar primero, colocas el parque y después construyes la residencia al lado. Ahí puedes cobrar caro por las casas. Pero si tú ya las casas las vendiste y le construyes el parque, no les va a poder cobrar más de nuevo a la gente que compró las casas. Tú primero construyes el parque y después las casas. Ese es el concepto, ¿verdad? 47. Me dije yo 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque sí, 1, 2. No sé qué, bueno, otro comodero, bueno. Ok, ya voy a construir el tren 2 para allá. Eso sería todo. Eso sería todo. Ahí están mis planes. Ya, un correo 66. Correo serían 5 por 2, 10. Porque tengo al lado un tranvía. Ojo, mira, si alguien tuviese. Cualquiera de estas cartas que está aquí abajo, que es la 43 y 44. Ah, no, pero tú entraste la 43 y 44, no. Si alguien tuviera la 43 y 44, la puede descartar, ¿ok? Yeah. En tu turno, porque ya no la puedes ocupar ya. Yeah. Puedes, al principio de tu turno la descartas y al final de tu turno la recuperas, porque son cartas inútiles. 63, 67. Ya. Yeah. Serían 6, 7. Serían 7 por 2. Ah, ya. Pero si está al lado del tranvía. Al lado del tranvía es por 2. Esa es una fábrica. Sí, porque la puedes colocar en cualquier parte. Disminuye. En cualquier parte y disminuye lo que se construye al lado. Y encima matas los números. Matas los números. Entonces tú lo puedes hacer. Si alguien está juntando un determinado número, tú lo puedes matar. Pero tiene que tener. Ahí dice los requisitos. Ahí están los requisitos. ¿Vale? Mínimo de 2 terrenos. Aledaños al exterior. 2 casillas aledañas al exterior, o sea, aquí por ejemplo. 2 al exterior. 2 al exterior. Okay. Podría colocar este que es cierto porque. Ahí. ¿Dónde ahí? ¿Así? ¿Cómo dónde ahí? Porque dice afuera, las afueras. Sí, las afuera, ya ahí.
Y acá hay dos. Sí. ¿Cómo lo vas a poner ahí? Yo pensaba las afueras se referían. No, pues la, hemos dicho todo el rato, las afueras significa cuando está aquí al borde. Esto se va a las afueras, pero tiene que estar encima del terreno, pues. Ah, no se juega fuera del terreno. No, 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 no. Las afueras, cada vez que yo te digo afueras, este está en las afueras, este está en las afueras. Eso está en las afueras. Las afueras no significa fuera del tablero, significa los márgenes dentro del tablero, pero con dos costados al margen del tablero. Ya, 61-62. Coloca, amigo, por favor. Ah, no tengo más residencias ahí. Están acabando las cosas. Está los de afuera esa cuestión. ¿Y no puedes colocar una de estas? Sí, se puedo, pero no tengo el bono de un punto. Ya, ok. 61-62, colócalo por favor. Coloca un negocio, ¿sí? Un negocio. Ese vale por 6. No tiene el bono de estar en las afueras. Serían 6 por el tranvía, 2. 12. Entonces, estoy en 91. 101, 103. 103. Y ahí me pasa la fichita de 54. ¿En el 50 o 100? No, 100, pues, si llegó a 100. No, la mía. La mía. Pero ¿qué color estoy jugando yo? Ya, voy a colocar la barrio 8. Tu turno. 55-54. Voy a colocar un negocio. Ok. Y tendría 12. Vale, 6 por 2, 12. ¿Yo estaba aquí? Ah, pero mamá, ¿tú ese tranvía aquí lo puso ahí? ¿Yo? Malo. ¿Por qué? Malo. Así que perdiste tu turno nada más. Esto te vale por... Ah, juega no, entonces. Haz otra cosa. ¿Por qué? Porque los tranvías tienen que ser conectados con la actual tranvía. No puedo poner en cualquier parte. No. Conectado, les dije, cualquiera de las dos extremidades del tranvía. Así que, ya. Ya, pero igual voy a colocar. Ok, vamos a 6 puntos. 6 puntos. Voy a colocar el 7. El barrio 7. Ok. ¿Qué Ya, no sé qué será. Ya, te toca. El barrio, se colocó el último barrio, el 7. Ok. Guiando esto. Se acaba la línea Ferrer, se acaba nomás. Lo que va quedando, va quedando un parque, dos fábricas, edificios comerciales, edificios. 81-82. ¿Ya? ¿83? ¿Y? ¿Me quedan más barrios comerciales? ¿Me quedan más residencias? Empezamos con problemas de escasez de. Chuta. Todas las residencias se quedaron allá abajo, pues ya las embarramos. Las embarramos. Vamos a poner aquí. Ponemos por ahí. No. A ver. Chuta, que las embarramos. Gastamos toda la residencia ahí, mal planificado todo, muy mal planificada esta ciudad. Toda la residencia abajo y arriba, mira. No, voy a cumplir requisitos para algunas cuestiones. Bueno, no importa. 86, 87 y 88. Colócame un edificio comercial grande, por favor. 86, 87 y 88. Eso vale 10 puntos. 10 por 2. 20, porque tengo una línea. 20. Voy a descartar 3. ¿Ya? Descarté. ¿Coloco 5? Sí. Y saco 3. No puede ser el mismo número. Puede ser 2 de acá. Sí, lógico.
85. ¿Ya? Un banco. Dos negocios, dije. ¿No? Sí. Serían 5. Uh-huh. El 11 podría ser un correo, si es que estuviera. No hay. Quedan pro cine, es que pro cine nada más. Ah, quedan dos, un cine. No, no, pro cine no. ¿Qué va a hacer? Eso. Este voy a colocar. ¿Dónde? En el 11. Ya, pero no, no es el 11. Ese es el 11. Dos puntos. Vamos a hacer una decisión aérea. ¿Para dónde va la micro aquí? Ahí viene el ferrocarril. 74, 75, 76. Voy a colocar uno de estos. ¿Ya? Eso te da 10 puntos solamente. Poco. 21. 21. Ok. Hay que tratar de sacar, tú has sacado los puntos básicos casi siempre, ¿no? Debes tratar de mejorar, pero yo creo con más calma. Ya, yo voy a llevar este para acá. Hay uno. Y el otro. El otro lo voy a llevar para acá. Ahí. ¿Sacaron las cartas todo esto? ¿Sacaron las cartitas? 71, 72, 73. Ya. ¿Viste que la amarraste? Ya, súmate 10 puntos. Ay, no, ya no, no, ya no, ya. Súmate los 10 puntos. De este el correo del ferrocarril primero. Tú lo multiplicas por 2. Ya, súmate 10 puntos. 21 y 31. Hubieras, antes de hacer eso, hubieras llevado el ferrocarril para allá, te multiplica por 2. ¿Hubieras colocado este? Hubieras colocado ese y te da más también, pues. Este, ya está. Ok. 15 y 16, coloco un centro comercial, que son esos de ahí, acá. Requisitos: una residencia adyacente, ahí está, un negocio adyacente, dos negocios adyacentes, un edificio especial adyacente, edificio especial adyacente, un tranvía adyacente, un tranvía adyacente, total 30 puntos. Entonces, por una buena planificación, de 27, 37, 47, 57. Ahí estoy. Así va la cosa. 31. 131 contra 157, porque este gallo planifica muy bien. 157, porque yo planifico muy bien. 78. Ya. Dos puntitos. Es muy mal planificado. Muy mal planificado. En cambio yo, todavía como planifico con calma, voy a colocar... ¿Tú pasas? No, me toca a mí. Ahí. ¿Ya no puedo hacer nada? Nada. ¿Y ahí? Ok. ¿Tu turno? Nada. Me toca a mí. Ahí. ¿Y ahí? ¿Tu turno? ¿Pasas? No pasas en nada. Yo voy a colocar en el número... Entre dos negocios adyacentes puedo colocar un banco. Pásame un banco, por favor. Al 17. Ah, no, un momento. Todavía no. Mi turno. Mi turno. Ah, ahí la embarré, pues, viste que la planifiqué mal. Ya la hice ya. Mi turno, este. Pero para que vea lo que debía haber hecho, que era, a ver, en vez de llevado para allá, en vez de haberme duplicado ese. Ah, no, pero en vez de haber duplicado ese. Ah, no, pero ese, perdón, entre dos comercios, un banco. Ah, no, ahí estoy. La ciudad, mira. Ahí está, ok. Entonces, mi turno, el 77. Allá coloco un banco, el último banco. 77, el último banco. Ok, entonces, un banco requiere dos negocios adyacentes, los tengo. Y multiplico por dos, serían 10 puntos. 10 puntitos. Ya, 57, 67. Ya. Ok, ahí quedó el banco. Luego, le tenemos. En el número 79, creo que yo te... 79, una iglesia. No hay más banco, ¿cierto? Faltan cine entre dos residencias. Ah, no, voy a poner aquí, en el 17, ¿ya?
aquí debía haber planificado mejor con el tren haber llegado acá. Por eso te digo yo, el 79 no debía haber llegado, debía haber llegado acá. 77, entre dos residencias o un cine. 5 puntos. 5 puntos que hubiera llevado el tren hubiera sido 10, pero ahí fue mal planificado. Me castigo. 1, 2, 3, 4, 5. Me castigo porque debía haber llevado el tren allá porque el 79 no me permitía, debía haber un solo banco. El banco iba a estar acá. Por lo tanto, hasta ahí no había llegado el tren. Esas dos que estaban aquí hubieran sido acá y acá y acá. Mal planificado. Y la última, 79. 79, voy a llevar un edificio comercial. El 79. Que no está, te da, que da, tengo dos puntos, tengo dos, multiplicado por 3 por 2 son 4. 2 por 2, 4, 72, 4, 76. Y se acabó el juego. El ganador es verde con 76, segundo 176, segundo 133. Es que el jugador verde realmente planificó muy bien. Miren, si aquí la única fallada fue esta, que en vez de haber duplicado allá, con ese ferrocarril que pensé, nada que ver, pues si había un solo banco pendiente, hubieran habido dos bancos ahí, sí te creo. Yo le embarré, ¿por qué no coloqué este? Igual me dio un punto por haber. No, debiste, pero antes de eso, debiste llevar primero el tranvía para allá. No, no, el tranvía te multiplicaba por dos, el que sea residencial y que sea. ¿Te da qué? Uno. Un punto más, ¿no? Pero el ferrocarril. Y este que también lo tenía. ¿Y la iglesia nada le puso? No, pues por eso yo la te otra dije, iglesia. ¿Por qué no colocaste? ¿Cuál? ¿A ti se me olvidó? ¿En cuál? Acá podrías haber colocado la iglesia. No, pues, ¿no? Tiene que ser número igual, 77. No sé dónde, ¿qué puse en la? ¿Cuál? ¿Quién? Ahí podría haber sido la iglesia, ¿vos viste? Ahí la embarré. Pero eso también me dio bueno. Pero la iglesia me había dado 15. Sí, ya gana. Me había dado 15 y ahí. Espérate, para la grabación. La iglesia me hubiera dado 15. Pero sin duplicidad. 15 nomás, aunque esté tranvía. Y eso me dio 10. El banco me nunca partió. Me equivoqué. Me equivoqué, ahí estuvo más planificado también. Le había construido primero que nada. Este. ¿Y yo? Y este, no, el tren no tenía por qué haberlo llevado para allá. El tren debía haberlo traído para acá. Cosa de aquí, multiplicar por 2 mi cine. Ahí me equivoqué. Y ahí debía haber puesto la iglesia que me daba 15. Esta cosa me dio 10 nomás. O sea, perdí el tiempo para allá y perdí y me equivoqué ahí. Mal planificado. Yo no debía haber colocado esto. No, todo mal planificado. Tú te habías puesto ahí. En vez de este, debías haber llevado antes de ahí haber construido el ferrocarril hasta allá. Y después construir acá, y ni siquiera este, sino que la otra. No, este. ¿Y qué pasó con el otro parque? ¿Nadie le sacó el otro parque? Yo, pero lo devolví porque no. Ah, no lo hiciste usar. No. Pero ya. Igual yo pensaba, por ejemplo, ya si estaban aquí, esto. ¿Qué cosa? Los tranvías. La palabra correcta. Ya, tranvía ya. Igual me sumaban acá. ¿Por dónde? Pues. ¿Por dos? Ya, este igual. Ya, pero este. Si aquí dice, pues. ¿Qué dice ahí? Negocios y oficinas. Al lado dice vecindad, parque más 1, fábrica menos 2, tranvía por 2, ayuntamiento por 2 y tranvía más ayuntamiento por 3. Al lado del tranvía y el ayuntamiento por 3, pero hay que estar al lado de este. El ayuntamiento que está aquí, quedó medio las afueras ahí. De hecho, eso se llama, esto es las afueras. A pesar de que te den una vuelta aquí, sí, tú estás las afueras. ¿Ok? Y las afueras no era esto que te dije. Y nadie puso los edificios malos. Yo los tenía. Y no lo pudiste poner. Claro, la idea está en que eso se colocan, las fábricas. Se colocan, no al principio, porque en el principio no está construido esto primero. Si tú estás.